Amigos, y continuamos compartiendo aquí con diferentes artistas en la conferencia de prensa 25 años chaseando con Humberto Ramírez, que se va a presentar este próximo sábado 8 de la noche en el Teatro Tapia. Así que amigos de Mundo Latino, vayan y compren sus boletos inmediatamente. Y qué más, que tenemos aquí al gran Humberto Ramírez, un trompetista que ha desarrollado, ha despuntado 25 años, y parece que fue ayer, Humberto. Estábamos conversando ahora de todo esto, la primera vez que tuve la oportunidad de verte, y hoy en día todos estos artistas, lo que vas a presentar. Cuéntanos un poquito de lo que va a pasar este próximo sábado en el Teatro Tapia, y eso va a ser agosto. El 6, este sábado 6 de agosto en el Tapia, mi celebración de los 25 años, 25 años ya haciendo, y ahora sí, 25 años de jazz, así que estoy muy contento, estoy listo, feliz, estamos para presentar este concierto este próximo sábado. El público, entendemos que el público va a apreciar un Big Band, que vas a tener allí un Big Band. ¿El público va a ver el Big Band toda la noche? Toda la noche, desde que el concierto comienza hasta que se termina, va a haber una banda de 20 músicos ahí, Big Band completo. Los invitados van a estar integrándose al Big Band, o sea, el Big Band los va a acompañar. Así que es una gran oportunidad para que puedan escuchar toda esta música que he estado haciendo por los pasados 25 años, totalmente interpretada por el Big Band. Va a ser un recordatorio, Memory Lane, Down Memory Lane, con todos estos temas. Tus artistas invitados en esta ocasión son... Pasta, después tengo a Nidia Caro, tengo a Giovanni Hidalgo, Oscar Cartaya, Edsel Gómez, tengo también a Tito de Gracia y Luis Aquino. Y el maestro Giovanni Hidalgo va a estar con nosotros. Sí, sí, también Giovanni. Giovanni va a estar interpretando otro instrumento, tengo entendido. Sí, Giovanni está en un tratamiento de sus manos, que tiene uno de sus dedos que se infectó. Y lleva unos meses que está en un tratamiento, todavía no le han dado de alta para tocar las congas, pero sí va a estar allí tocando timbales, que los toca espectacularmente, sí, ¿no? También. Estamos claros en eso, que el maestro Giovanni Hidalgo es un virtuoso en todo lo que tiene que ver con esto de percusión, así que estamos muy contentos por él y contentos de verlo otra vez en las tarimas. Así es que nuevamente vamos a exhortar a ese público y enviar un saludo, Humberto, tú ahora, a esa gente de Mundo Latino que te están viendo. Seguro que sí, saluda a los amigos de Mundo Latino, continúa en sintonía por aquí, los espero este próximo sábado en mi concierto celebración de 25 años en el jazz, 25 años jazzeando, Teatro Tapia, Viejo San Juan, 8 de la noche. Vamos a jazz.